Bienvenidos a Unitech, tu portal al mundo de la tecnología. Yo soy Elezar. Y yo soy Anfuar y hoy tenemos noticias para ustedes porque vamos a estar hablando justamente de algo que quieren hacer. Espera, ahí te voy a acompañar. ¿Qué hacer en Reino Unido? Porque se alejaron de lo que es. No importa, soy más chico. Algo que hicieron en Reino Unido y también era de la inteligencia artificial. No, acerca de AT&T, el hack que tuvo AT&T. Y además de eso, hablando de hack, algunos cuantos productos que puedes comprar en Amazon, interesantes. No los compres. No los compres. Así no. Que ahora acá arrancamos con Unitech. Hace poco AT&T, la empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos, tuvo un ataque bastante grande de ciberseguridad, en donde se le filtraron no solamente los datos en el sentido de su dirección, número de teléfono, email de sus clientes, sino todas las conversaciones por escrita, ya sea en correo, mensaje de texto, absolutamente de cuánto eran, tipo 100 millones de personas, tipo todos sus clientes en los Estados Unidos. Y fue violento, o sea, es violento realmente. Pero se hizo a través de un ataque que no fue un ataque directo agresivo, sino que simplemente obtuvieron las credenciales de acceso al sistema de uno de sus empleados y se utilizó ese acceso para estar vaciando toda la base de datos de lo que sería... no es que vaciaron la base de datos, sino que le hicieron el ransomware attack, en donde accedieron, le hicieron el ransomware y le estuvieron robando todos sus datos. Y obviamente hubo un grupo que se proclamó, el que hackeó todo esto, se llama los Shiny Hunters, pero, y creo que esta es una de las pocas veces que se habla realmente de una empresa tan grande. No. Los Shiny Hackers son los hackers que ellos contactaron. No. Los Shiny Hunters, ellos pagaron el ransom. Sí, o sea... Y Shiny Hunter es el grupo... Y Reddington era un intermediario sí, de los Shiny Hunters. O sea, la persona se llama Reddington, es la que, en teoría... O sea, fue su broker. El broker, claro. Tipo, sí, ¿qué sí, tal? Sí. Tengo todos los datos de todos tus clientes. Vamos a mostrar qué decía LSR a su señora el 24 de noviembre, no sé qué cuánto. O paguen. Un palo verde pedían. Que no es mucho. No es mucha plata. No es mucha plata. Pero lo que es interesante en este caso, igual, Elezar, es que creo que es una de las pocas veces que sí sucumbieron y pagaron realmente. Porque si bien el título dice pagó hacker para eliminar datos, parece como si fuera que consiguieron a un hacker para que le agarre a otro hacker. Y así como yo había entendido originalmente. Pero tengo entendido que realmente lo que sucedió es que pidieron $1,000,000, hablaron con Reddington y Reddington le dijo: miren, yo puedo bajar hasta 400,000. Y AT&T dijo: mira, $370,000 es lo que vamos a pagar. Y por lo que tengo entendido, por lo que estoy viendo de la noticia, ¿verdad? Pagaron los $370,000. Sí. Y se levantó, o sea, Reddington tuvo que presentar un video a AT&T en el cual se borraba, o cómo se borraban todos los archivos y que no había ningún tipo más de backup por ahí. Para constatar que realmente era la única copia y Reddington justamente me asegura de sí, tranquilo, quedó todo. Pero aparentemente no es tan así porque se habla de que aparentemente se borraron casi todo el contenido, no todo. O sea que todavía puede haber algunos riesgos. Más atrás cuando es algo digital que nunca sabes si es que hay una copia por ahí, algún pendrive que quedó. Pero o sea que es muy llamativo que hayan cedido, ¿eh? Eso, esa es la parte interesante, o sea, no interesante, la parte loca dentro de todo a lo que tiene que ver esto. Porque por lo que no se paga, o sea, siempre. O sea, nosotros hablamos, de hecho, con la gente del DAS. Sí. Lo primero que te dicen es no pagas. La extorsión no se paga, no se trata con terroristas. O sea, ese es el discurso que siempre uno escucha cuando suceden estas cosas, ¿verdad? En este caso, aparentemente era tan jugoso lo que podía haber estado ahí. Ese es el tema. O sea, es que siempre es... que, o sea, si vos no vas a pagar, es... ¿Te importa realmente que esa persona muera? ¿Te importa que realmente se filtre estos datos? Y así tipo, mira, tenemos todos los datos, toda la conversación de todas estas personas. Y si vos decís, no voy a pagar, entonces tenés que estar dispuesto a perder esos datos, a que se publiquen esos datos, cosa que le hicieron a Rockstar, cosa que le hicieron a varias empresas que fueron hackeadas. Claro.
Obviamente AT&T no quería que se publique bajo ningún motivo eso. Lo que pasa también es que hay, para tener justamente, ya que mencionaste lo que es Rockstar y demás, hay que tener un poco de contexto, ¿verdad? Cuando se le hackea a Rockstar, por ejemplo, y que se liquean parte del juego, no les importa. O su código fuente. Si tienen el código fuente, no importa, porque realmente ellos, como está todo patentado... Nadie puede usar. Nadie puede usar. O sea, vos literalmente usás ese, te va a caer todo el peso de la ley. Sí. En este caso, por dar un ejemplo, a mí me hackean el teléfono y yo no voy a pagar nada. Vos tampoco, pero producción pagaría. Uh-huh. Mira las cosas que... Mira lo buena cara, medio rara. Producción pagaría seguramente para que nadie sepa lo que él escribe, ¿verdad? O sea, va por ahí lo que sería esto. Y claramente acá tal vez haya un profile de alto riesgo que no podías estar permitiendo que tengan así. Ahora, lo interesante es esto, ¿verdad? De que no es que se le hackeó directamente AT&T en sí, ¿sí? Sino que se le hackeó a la empresa que proveía las soluciones de hosteo en la nube, que se llama Snowflake. Ok. ¿Verdad? Y aparte, y se le hackeó a AT&T, pero también a Ticketmaster, que es el que maneja todos los puntos de venta de los tickets de conciertos, de actividades en los Estados Unidos. Y al Banco Santander, que también estuvieron dentro de eso, ¿verdad? A través de credenciales robadas. O sea, nuevamente, hay que entender de que estas empresas de hosteo, como lo que sería Snowflake y otros que te proveen, tienen soluciones de seguridad altísimas, al punto que es casi imposible, por no decir, o sea, es virtualmente imposible hacer un hack agresivo donde vos rompes el código y entras. Tiene que bancarse al factor humano. Y es justo lo que pasó acá. Se fueron al factor humano y a través de ingeniería social le sacaron los códigos de credencial a algún empleado y ahí entraron a la intranet. Y una vez que están en intranet, pues ya no hay más tanta seguridad como lo que es con la internet, ¿verdad? Y ahí ya le robaron todo. Y ojo, 160 empresas aparentemente fueron las vulneradas. Uh-huh. Y lo más interesante de todo esto es que Reinton en serio es un broker, como dijiste. O sea, él no solamente habló con esta empresa, habló con varias empresas en nombre de los hackers. Sí. O sea, estamos diciendo ya que están, vamos a cambiar lo que es hackers. Súper profesionales ya. Claro, vamos a cambiar lo que es hackers, realmente ciberdelincuentes. Porque el hacker ya no es más la parte negativa. Claro, o sea, tipo tenés white hat hacker. Y claro, todo. Entonces los ciberdelincuentes ya tienen broker ahora mismo. ¿Te das cuenta el nivel de product sound que ya tiene? De profesionalismo. Claro, o sea, yo no es más. Acabo de hacer un ciberdelito, habla con mi. Habla con mi agente, con mi representante. Él lo más vale y ahora algunas cosas. Vos sabés que me pregunto, ¿no será ilegal eso? O sea, tipo, no que te pueden caer, tipo, hey, vos, danos todos los datos de este hacker, o sea. No sé, como los abogados, ¿viste? No pueden mencionar ciertas cosas. En Estados Unidos. Y no sé. Loquísimo.